y de conocimiento de ustedes los hechos sucedidos en el día de hoy. Están creando las condiciones para que el Partido Comunista llegue al poder. Tras una década de regresión y de oscurantismo, tanques y blindados del ejército en las calles y los barcos de la Armada, fuera del puerto y con sus cañones apuntando hacia Montevideo, mostraban en febrero del 73 que ocurrían hechos extraordinarios. Y verdaderamente, ocurrían sucesos que serían decisivos de cara al golpe de Estado de junio del 73. Son muchos incluso los que piensan que el verdadero golpe fue en febrero, cuando el ejército, empujado por su triunfo ante la guerrilla, avanzaba de manera incontenible. Si quieren llamarlo golpe de Estado, el golpe de Estado fue en febrero. Digo, si quieren llamarlo, porque yo a todo el mundo, a todo el que me dice que hubo un golpe de Estado, le pregunto qué es un golpe de Estado y nadie sabe contestarme lo que es. Bueno, bien, en febrero el poder, quedó demostrado que el poder no lo tenían más los partidos políticos, lo tenían las Fuerzas Armadas. Porque el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, con el ministro que corresponde, firma un decreto nombrando un ministro de Defensa Nacional, que era el general Francese, y las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea, y luego también la Armada, desconocen esa resolución. Las Fuerzas Armadas no lo acatan. Y no les pasa nada, no son objeto de ninguna sanción, porque no hay poder ya para sancionarlas. Esa es la demostración cabal de que el poder ya no estaba en los partidos políticos. El golpe de Estado se va dando en etapas. Podríamos decir que en el mes de febrero hay una irrupción militar que condiciona al presidente. Si lo tomamos en esos términos de poder fáctico, yo diría que sí, que ese es el momento en el cual las Fuerzas Armadas irrumpen políticamente, se ponen en posición de fuerza y hacen una manifestación política. El 27 de junio se hizo la disolución del Parlamento, pero el golpe fue en febrero y ahí hay que determinar que ahí hubieron errores. Ahí hubieron errores de carácter político, porque ahí fue el momento en que, visualizado la posibilidad del golpe, los actores políticos o no pudieron o no alcanzaron a razonar adecuadamente. Pero, ¿qué ocurrió el 8 de febrero? Para mí, significaron el golpe de Estado político, porque el gobierno del señor Brodaberry cambió de ministro de Defensa frente a la situación creada. Porque las Fuerzas Armadas iban emergiendo, de más en más, habían triunfado sobre la guerrilla, tenían presencia en el campo político, iban invadiendo de más en más los espacios políticos del país. Yo estoy completamente seguro que el golpe se dio en febrero. Porque en febrero, si esto no es un golpe, los militares desconocen al presidente, la orden del presidente y la orden del ministro. Es más, hacen un comunicado que al ministro no van a obedecer la orden del ministro. Es decir, que desconoce el nombramiento del Poder Ejecutivo de un ministro. Febrero fue una página oscura para el civismo nacional. Después no hubo una reacción, hubo un par de reacciones. Estuvo Vasconcelos, estuvo Washington Editorial en el país. Pero yo
creo que por la propia desconexión de las fuerzas políticas, ¿no? Y por el hecho capital de la falta de que tenía que ser acompañado todo eso con una figura en la presidencia de otro prestigio, ¿no? de otra raíz popular. Una serie de hechos habían precipitado la crisis de febrero. Entre ellos, se destacó en octubre de 1972 la prisión de Jorge Valle a instancias de los militares. Valle había denunciado el avance del ejército y afirmó que militares habían sacado de su casa en la madrugada al actuario de un juzgado en el que estaba el expediente sobre la infidencia que nunca se le probó. Bueno, a raíz de eso, bueno, otro problema viene con el asunto. Reunión del presidente con los comandantes y con todo eso. El presidente se opone, ahí viene otra desobediencia al presidente también. Sentimos, por la vía que corresponda, al doctor Jorge Valle para que articule las acusaciones que ha formulado ante el tribunal que corresponda, a fin de deslindar las responsabilidades que puedan existir y a fin de que asuma efectivamente la responsabilidad que emana de su dicho. Asimismo, he dispuesto a dar intervención a la justicia militar a los efectos de que determine si hay algún otro tipo de responsabilidad. Me presento al juez militar para que sea esa justicia la que decida cómo he actuado y cómo he procedido. Cumplo una vez más, como he cumplido siempre, con el sagrado deber de defender a la nación y a su pueblo, de defender la Constitución y la ley, de defender el honor y el nombre limpio que he llevado y llevaré siempre. No tengo nada de qué arrepentirme, y por el contrario, estoy más tranquilo y más decidido que nunca a luchar por el país y por su porvenir. ¡Viva la patria! El episodio de la prisión del doctor Valle en aquel momento fue precisamente el resultado de las irrupciones ya de un ejército más allá del marco institucional en la vida política. Yo fui uno de los abogados, que éramos el doctor Rompani, la doctora Reta y yo. En realidad la doctora Reta era la que sabía, ¿no?, lo que había que hacer, y nosotros éramos más bien los emisarios políticos que íbamos y veníamos, ¿no? Yo era ministro de Industrias entonces, y bueno, viví unos momentos muy difíciles porque lo que quería era lograr la liberación, ¿no? En aquel momento muchos compañeros políticos decían, bueno, nos vamos del gabinete, nos vamos todos, ¿no? Yo le decía, señores, esperemos, ¿no? Primero vamos a sacar el preso y después resolvemos lo que hacemos, que lo que resolvimos fue irnos del gabinete, naturalmente. Porque ya estábamos en una situación política en la cual no podíamos aceptar ese compromiso y tampoco podíamos aceptar la propia posición del presidente en la materia, ¿no?, que estaba conectando y aceptando un desborde militar más allá de sus atribuciones. Ya había en aquel momento unas Fuerzas Armadas, desbordadas en cuanto a sus marcos institucionales. Valle salió, a mi juicio, con inteligencia y lo denunció públicamente porque de esa manera fue preso, pero fue preso a la luz del día, con periodistas filmándolo, con el juez y el abogado y demás. Él lo que quería evitar era que un día, me supongo yo, nunca hablé con él sobre esto, era que un día fueran de noche a la casa y se lo llevaran y le hicieran firmar cualquier cosa. El primero de febrero ocurrió un hecho crucial. El senador Amílcar Vasconcellos denunció la existencia de planes militares para apoderarse del gobierno y reclamó a los partidos que se movilizaran para evitar el avance de los latorritos, en alusión a Lorenzo Latorre, que había encabezado la etapa militarista del país un siglo antes. Cuando se hace pública esa carta por Radio Carve, al otro día hay una reunión con el presidente de la República, los comandantes en jefe, para estudiar la respuesta a esa, analizar esa carta y contestarla. El presidente dice que se la va a contestar él. Efectivamente, al otro día el presidente contesta la carta de Vasconcellos.
Es acá, en un principio se reúnen los comandantes jefes y aceptan la contestación de Bordaberry a la carta de Vasconcelos. Pero sorpresa mía, no sé si a los demás también, al otro día, en otra reunión, se hace otra reunión con los comandantes jefes y eso, que el ejército no está conforme con esa contestación y quiere hacer una contestación el ejército a Vasconcelos. El presidente no estaba de acuerdo, yo tampoco. Después de 2 o 3 horas no hay acuerdo, nos retiramos de ahí y vamos al ESMACO a seguir la reunión sin el presidente y sin el ministro. Bueno, ahí estamos como 1 o 2 horas también discutiendo, cambiando ideas, y al final ellos resuelven que sí, entonces digo, bueno, yo no me adhiero o no firmo esa contestación, no la contesto, entonces me retiro. Y me retiro yo y los almirantes que me acompañaban. El 7 de febrero, el ejército respondió con dureza, afirmando que Vasconcelos había operado como vocero de una conjura de sectores partidarios. Se desencadenaba lo que el propio Vasconcelos denominó febrero amargo. A raíz de eso, renuncia Malé, el ministro de Defensa Malé, nombran a Francese. Y en una reunión con Francese, ellos dicen que Francese le dice que no está de acuerdo, igual que se la van a contestar la carta a Vasconcelos. Porque yo conocía la línea democrática del general Martínez, colorado, primo hermano de mi padre. Cuando lo nombran a Francese, él lo fue a ver enseguida porque le debía el generalato al general Francese. Recuerdo que Francese lo recibió, lo quería mucho, y le dijo, esto Martínez yo lo arreglo en unas horas. Y Martínez le dijo, mire mi general, que usted este ejército no lo conoce, usted esta gente no la conoce, va a tener dificultades. No, Martínez, no. Y bueno, presentó 2 o 3 veces renuncia porque se dio cuenta que no lo arreglaba, ¿verdad? El general retirado Antonio Francese había sido designado ministro de Defensa como un intento de frenar la embestida militar, pero el ejército no lo aceptó. La rebelión estaba consumada y el 8 los insurrectos comenzaron a emitir una serie de comunicados, entre los que se destacaron el 4 y el 7, con postulados de gobierno a los que adhiere parte de la izquierda. El comandante en jefe de la Armada, Juan José Zorrilla, se opuso al levantamiento del ejército y de la Fuerza Aérea y decidió que la Marina de Guerra se abroquelara aquí, en la Ciudad Vieja. Esa decisión la tomo, creo que es en la madrugada o terminándola el jueves para el viernes, después que Bordaberry hace un discurso al pueblo uruguayo, que va muy poca gente. Y recibo noticias de que hay movimiento de tropas y de tanques en la calle. Como nosotros no estábamos de acuerdo, bueno, el ejército ya había hecho algunas acciones, había tomado la Radio Carve, había tomado el Puente Santa Lucía, el Canal 5, es decir, que ya estaba haciendo presiones por todos lados, ¿no? Había puesto un tipo de censura a las radios y a la televisión. En primer lugar, el almirante Zorrilla, como todos sabemos, había dispuesto una barrera de mar a mar, un hecho bien simbólico, de vehículos requisados, lo cual hizo que la Ciudad Vieja se constituyera en una ciudad libre. En esta ciudad libre, la Armada guardaba la democracia y esperaba que el presidente de la República, el presidente Bordaberry, viniera a la Ciudad Libre. Después le comunico al presidente que si tenía problemas, le ofrezco la seguridad ahí de la Ciudad Vieja, si quiere trasladar su despacho al Ministerio de Defensa que estaba ahí, o al Comando de la Armada, no le agradece la actitud y dice que no, que él se va a quedar en su lugar, que es el Palacio Esteves o en Suárez. Los hechos mostraron que el presidente Bordaberry no vino a la Ciudad Libre, resguardada por la Armada, y prefirió pactar con los sublevados. No se sabía muy bien qué podría acontecer, pero hubieron informaciones que los tanques del ejército tratarían de romper la barrera y entrar por la puerta
de Río Branco y a mis espaldas, el almirante Zorrilla ordenó colocar un barco de guerra con la popa hacia allá. Entonces, los tres cañones y el cañón automático apuntarían en esta dirección para detener a los tanques. En febrero, cuando la Marina hace esa acción, que la hace con toda la legitimidad, yo diría, y el valor democrático del almirante Zorrilla, que es una gran figura del país y de las Fuerzas Armadas, él lo hacía sobre la base de un supuesto que era precisamente el de estar al pie de la legitimidad. Es un movimiento para apoyar al presidente constitucionalmente electo para que él pueda negociar con fuerza frente a la irrupción que le aparece. Ese era el sentido. Y en ese sentido lo apoyamos, por lo menos muchos, y lo apoyamos con fervor, pero desgraciadamente el tema está en que el beneficiario, digamos así, de esa protección, que era el presidente, no la usó, porque en definitiva pasó al otro campo, es decir, pasó al campo de lo que era ya el movimiento que iba hacia la situación de facto. ¿Qué apoyo tuvo de parte de los políticos en ese momento? De parte de políticos, ninguno. Desde que hice el cerco en la Ciudad Vieja, que fue con dos intenciones. Una, como una defensa propia de la Armada, y demostrar que estaba en defensa de la Constitución y de la institución. Y otra, y alertar al pueblo uruguayo, que parecía que estaba, estaba para la playa, para el fútbol, pero no había ninguna intención o ninguna demostración del pueblo que se interesaba por lo que estaba pasando. El Parlamento, que estaba en receso, tampoco, no suspendió el receso. La Comisión Permanente, no sé si sesionó o no, pero no se vio para nada. En la División de Ejército 1, su segundo jefe, el coronel Luis Vicente Queirolo, preparó los planes Alfa y Omega, que ya incluían, para febrero, la toma del Parlamento. Pero eso finalmente no ocurriría hasta junio. Zorrilla dice cosas con las cuales no estoy de acuerdo. Yo nunca pedí que se levantara la barricada, por ejemplo. Y él dice que yo no dice que yo se lo pedí, eso me fijé. Él dice que yo le mandé pedir, así que vaya a saber quién le dijo. A Zorrilla le pasó lo mismo que a mí. Sí, hicimos un llamado y nadie vino. Por lo que él dice, yo no sabía que él había intentado reunirse con, llamó a políticos y no tuvo éxito. El levantamiento del cerco a la Ciudad Vieja en la noche del 9 estuvo precedido de una reunión entre almirantes y generales de la Fuerza Aérea y el Ejército. Estuvimos hablando ahí tratando de, pero no nos ponemos de acuerdo. Ahí es que, en ese momento que me dice, que Álvarez me dice, que hablamos que lo que si ellos quieren tomar el poder o todo eso, dice, no. Y saca un papel de ahí y me dice, no, acá yo tengo, dice, una propuesta de los políticos para que nosotros nos hagamos. Nosotros no queremos gobernar, no queremos hacernos cargo del gobierno. Nosotros lo que queremos es apoyar al poder ejecutivo y a combatir la subversión y todo eso. Nos ponemos de acuerdo en ese sentido, que para evitar más problemas como el que casi había pasado, cada uno en su jurisdicción. Cada uno vaya a su jurisdicción. Es decir, la Marina se queda en la Ciudad Vieja, el Ejército de la Plaza Independencia para el resto de Montevideo y la Fuerza Aérea en su zona también. Bueno, estando en esas condiciones ya no había por qué no tenía razón de ser el cerco. Entonces el viernes en la noche, en la madrugada, se empieza a levantar el cerco. Zorrilla, el contramiente Zorrilla, se ha quejado de que no tuvo apoyo político, no, de que buscó. Son cosas desafortunadas, pero pasaron. El Parlamento fue omiso. Los dirigentes de la 15 habían previsto que el jefe de la Fuerza Aérea, Pérez Caldas, que había sido edecán de Luis Valle, acompañaría a Zorrilla en caso de un levantamiento del Ejército, pero no ocurrió así. Por eso el pronunciamiento de febrero no nos resultó, digamos, sorpresivo. Veíamos venir que algo así iba a ocurrir. Teníamos noticias, además, ¿no? Teníamos información, porque en aquel momento había también muchos militares que nos lo decían desde adentro, de que sentían que podían ser en cualquier momento desbordados por aquellos otros núcleos
que ya estaban en una línea de confrontación con la vida democrática, contra los partidos, contra los dirigentes, etc. El sistema político estaba tan desprestigiado que a la opinión pública no le importó nada ese hecho. Al contrario, estaban más prestigiadas las Fuerzas Armadas que los partidos. Yo hice un llamado, como es notorio, por radio y televisión al pueblo, para que fueran a apoyar al gobierno, a las Fuerzas Armadas para que depusieran su actitud. Y no fue nadie. No fue nadie. No se olvide que yo, a los ojos del uruguayo medio, yo era un político más. Yo tomé una dimensión, si se quiere, o hubo un concepto distinto de mí a partir de ahí. Pero hasta ese momento yo era un político, como cualquiera de los otros, electo en elecciones, en fin. Por tanto, mi llamado era como si fuera la clase política que estaba llamando al pueblo a jugarse por algo que estaba desprestigiado, ¿no? Entonces, bueno, eso quedó demostrado, que en los hechos el poder había pasado ya a las Fuerzas Armadas. Ese fue, para mí, lo fundamental. Es lo que debería pasar a la historia, vamos a decir, el febrero debería pasar a la historia mucho más que junio, porque ese fue el hecho. Sin febrero no podía haber existido junio. El dique de la Armada, en el Cerro de Montevideo, fue el escenario del único intercambio de disparos durante la crisis de febrero. Un grupo minoritario de marinos, encabezados por el capitán Jorge Nader y Hugo Márquez, había desafiado la postura del comandante en jefe, Juan José Zorrilla. Hay una especie de un tiroteo ahí en algunos, pero quedan los sublevados en el huracán, embarcados en el huracán con Nader y con Márquez, y algún oficial más de ahí del dique que se les acopla a ellos. Entonces ya queda todo el dique en mano, menos el huracán que queda con los sublevados. Hay una serie de comunicados que largan ellos, otra serie de comunicados del ejército que declara al huracán aliado de ellos y que cualquier cosa contra el huracán intervendrían ellos también. Entonces ahí, después me entero, hay un movimiento de tanques y del cuartel que está en el cerro, el cuartel de artillería, que dispone un movimiento de tropas también frente al arsenal de Marina. Bueno, ahí entonces hay otro movimiento de tropas del arsenal de la escuela mecánica y del dique, enfrentando a esta gente. Cuando ese movimiento estaban, los barcos estaban afuera. ¿Por cualquier cosa? Apuntando hacia Montevideo. Hacia Montevideo o hacia el cerro, sí. La mediación de algunos oficiales impidió que las cosas pasaran a mayores. Hubo, sí, yo diría, una especie de vacilaciones en cuanto a cómo enfrentar los sucesos de febrero, por ejemplo. De ahí que algunos digan que el verdadero golpe se dio en febrero y no en junio, ¿verdad? Lo cierto es que el golpe en los hechos ya estaba dado, por cuanto, por ejemplo, frente a declaraciones de Vasconcellos que se han publicado, ¿no? Fue muy duro en aquellas exposiciones, incluso en la exposición por radio, no sé si por televisión también, muy dura, señalando, calificando de latorritos a los militares. Los líderes políticos, ninguno, me pude poner en contacto con ninguno de ellos. No yo, sino algunos oficiales que salieron a buscar a ver si encontraban alguno para cambiar impresión e intención, a ver, pero no pudieron encontrar a nadie. ¿Quedó aislado de algún modo? Y sí, prácticamente me sentí no solo aislado, sino solo. La Marina quedó sola. Es decir, que a partir del sábado al mediodía, enfrentamiento con el ejército que había estado a punto de estar ahí, estábamos nosotros solos. Entonces después, después que yo concerté la entrevista del Bordaberry con los comandantes en jefe, que lo iban a ver el sábado en la noche, en una reunión que iba a tener en Suárez. Y ahí ya uno se empieza a olfatear. Digo, bueno, Bordaberry fija que se va a solucionar sus problemas con el ejército, van a entrar en acuerdo con ellos. Yo no sé en qué posiciones voy a quedar acá con ellos. No es cierto que yo haya ido
a reunirme con el ejército y la Fuerza Aérea en Boiso Lanza y con ello haya abandonado a la Armada, a Zorrilla. No. Es decir, antes de eso ya Zorrilla me había presentado su renuncia. Yo no me había reunido con las Fuerzas Armadas, no había ido a Boiso Lanza, ¿no? Todavía no había existido Boiso Lanza cuando Zorrilla me llamó una noche y me dijo que renunciaba. Yo le pregunté por qué y me dijo, porque no puedo hacer prevalecer mis puntos de vista en la oficialidad a mi cargo. Por eso es que renuncio. Entonces yo le dije, bueno, usted me deja solo, contraalmirante. Esta conversación era a las 2 de la mañana. Usted me deja solo, contraalmirante. Sí, pero yo tengo que renunciar. Bueno, entonces usted me lo da eso por escrito. Y me lo dio por escrito. Entonces, en la madrugada del domingo, del sábado al domingo, no sé si fue en la madrugada, a las 5 o 6 de la mañana, que yo relato la renuncia mía, y se la mando a Suárez. Previamente entro en contacto con él, hablo con el ayudante, el edecán de la Marina, que estaban en Suárez con él, y le comunico que voy a renunciar. Y cuando me dice, no, dice el presidente que de ninguna manera, que no renuncie, que te quede, me dice, o que se quede, mejor dicho. Digo, no, mira, en este momento va a salir ya un coche con la renuncia mía, dice, que es indeclinable. Es decir, es él el que se va, no soy yo que lo abandono. Solicito a usted, señor presidente, se sirva a relevarme del cargo aunque se me honrara. Espero que cada uno de los actores de estos sucesos asuma su responsabilidad ante la historia. En febrero, el ejército ganó un enorme espacio. Y además se consolidaron los cambios dentro del propio ejército. El poder ya no estaba en manos del comandante en jefe. Pasó a los jefes de división, en particular al de esta división número 1, el general Esteban Cristi, así como al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Gregorio Álvarez, y hasta al director del Servicio de Información de Defensa, el coronel Ramón Trabán.